la presentación de vuelta en el Malvinas Argentinas del CD y DVD, el regreso más esperado. ¿Lo esperaron mucho, muchachos, este regreso? ¿Cómo fue la historia? Ya llevaba un año, ¿no? Más o menos, un poquito más. No, creo que el título se refiere a la espera del público. Claro. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Pero me preguntaba un poco, bueno, entre ustedes, ¿cómo había sido esto, no? Fueron unos cuantos años, ¿no? ¿Nunca hablamos de eso con vos? No sé. Tal vez lo hablamos nosotros, pero no lo hablaron ellos. Claro, así que claro. Nos pueden contar algo. Okay. Igual veo que estás repila, ¿eh? Nosotros venimos a probar sonido, ¿viste? Escucho. Yo trataba de ponerme en sintonía, así que vos más despacito. ¿Van a tocar acústico? No, la verdad que contento porque, como te decía Claudio, si bien nosotros seguíamos tocando, claro, pero la gente siempre nos pedía en todos lados cuándo vuelven. Y bueno, la verdad que esta vuelta, ahora que la estamos viviendo, que nos dimos cuenta que dejamos pasar, yo por lo menos me di cuenta que dejamos pasar mucho tiempo al pedo para disfrutar de todo esto lindo que estamos disfrutando ahora, ¿no? Claro. Así que bueno, ojalá que sea por muchos años más y que sigamos recorriendo. La fruta tiene que madurar para que esté rica. Ahí está madura en este momento. Y entiendo más que... Más dura que nunca. Y entiendo que un regreso con algunas sorpresas, yo no sé si para ustedes es sorprendente, pero están pasando unas cosas muy locas en Latinoamérica con Malón, que yo no sé si habían pasado en la etapa anterior. Me imagino que no, ¿no? No. En la etapa anterior tampoco, solamente habíamos tocado en México. Y Perú. Y bueno, ¿y qué pasó ahora? Porque, bueno, nada, tuvieron incluso tsunami en Centroamérica, ¿no? Este año. Nos salvamos. Malón arrasa con todo, eso es lo que pasa. Qué barba, ¿dónde van a temblar la un tierra? Un mes antes de llegar a Nueva York, huracán. Ajá, porque fueron a Nueva York también a tocar. El sábado pasado estuvimos. Ah, ¿y qué tal fue eso? Muy bien. La verdad que es muy emotivo para nosotros, el hecho de volver a... Bueno, de regresar a tocar. Y si bien... en Latinoamérica habíamos plantado, digamos, una semillita. Obviamente germinó muy bien. Estuvimos tocando por todos lados. Es algo increíble para nosotros el hecho de estar en un montón de lugares. En Nicaragua había 14.000 personas en un show que hicimos. Es algo muy, muy fuerte para nosotros, que nos está cargando de muchísima energía. Como dijo Claudio, terminamos ahora en Nueva York, en un show que estaba lleno de latinos, que estuvo buenísimo. Bueno, muchísimos argentinos, ¿no? Por eso fue muy emotivo. Había algunos que lloraban, no la podían creer. Claro, gente que a lo mejor los había visto acá en la vieja época, se fue a lo mejor a vivir a otro país y se los encuentra allá, ¿no? Fue para la época del 2000, 2001, que se fueron cuando fue la catombe acá y la emoción que te demostraron los tipos de que por ahí decían, sí, yo los vi en el 90 y pico en Lanús, el otro lo había visto en Río Negro. Y si tenerlos acá es algo que no jamás pensamos que iba a pasar. Y estuvo buenísimo. Y si bien es cierto, pensaba, ¿no?, que el rock argentino, bueno, hace mucho tiempo que ha conquistado Latinoamérica, ¿no?, y que es muy fuerte en... No es tan así con bandas del género, ¿no? Me parece que no hay tantas bandas de metal que hayan cruzado las fronteras y que tengan esta repercusión, por lo menos ahora mismo, ¿no? Esperemos que nosotros seamos el puntapié inicial para que después todas las bandas puedan, porque la verdad que está buenísimo encontrarte en otros lugares tan lejos que quizás... Si no nos hubiésemos dedicado a esta profesión, quizás ni hubiésemos conocido nunca. Claro, y llegar con la música, con nuestra música, y encontrar muchos pibes que se identifican con nuestras canciones, está buenísimo. Y creo que también, pero lo más bueno de todo en esta vuelta a Malón fue también en nuestro país, todo el recibimiento de toda la gente y principalmente de muchos pibes jóvenes que nunca nos habían visto en el momento en que Malón existía, ¿no? O no habían nacido o los papás no los dejaban ir, ¿no? Exactamente. Claro. Alguna de las dos cosas, ¿no? Y en muchos casos hemos visto a los papás con sus hijos en los recitales disfrutando nuestras canciones. Creo que eso también está buenísimo y eso hace de que uno... Se nos agrandó el país. Claro. Ahora para nosotros nuestro país es más grande. La patria grande latinoamericana o algo así. Exacto. Y un poco más allá también, ¿no? Porque Nueva ¿Por York... ¿Por qué no? Claro. ¿Y qué pasa con el... Alaska también es lindo. El viejo continente. ¿Cuándo me cruzan el charco? Y sería bueno. Y ahora puede ser el año que viene.
Como yo, como te decía antes, estaría buenísimo conocer todos esos lugares y más a través de la música de nuestras canciones, ¿no? Y esto de lugares que no habían visitado antes ni por turismo, ¿no? Ni por nada. ¿Qué les ha llamado particularmente la atención? ¿Les gustó algo? ¿Algún lugar al que yo me vendría a vivir acá, sí, por ejemplo? Estamos en un montón de cosas. ¿Cómo? Que compramos mucho, que gastamos plata, sí, claro. Nos gusta de todo, traemos muchas cosas. Somos gastadores. Claro. No, todos tienen cosas lindas, pero creo que Argentina es lo mejor. Eso, o sea, te das la vuelta por el mundo y seguís enamorándote de tu casa, la ¿no? La verdad que sí. O será que uno, porque es de acá, ¿no? Pero como que no ves la hora de volver. También. Y claro. No ves la hora de volver, las comidas, ¿viste? Muchas cosas cambian cuando uno sale y, bueno, y se extraña el asado, el mate, todas esas cosas se extrañan. Las chicas, Tano. La chica también, ¿no? Sí, en particular Guatemala, por esos lugares es bastante heavy metal todo, ¿no? Claro. Mucho más heavy metal que acá. Sí. El hecho de que te vayan a buscar y ya que haya un auto de apoyo, uh-huh, y que vayas a comer a algún lado. Apenas ahí oscurece, métanse dentro del, sí, hotel, no salgan hasta mañana, no salgan sin nosotros. En la zona de restaurante que íbamos, que nos llevaban a comer, guardias armados en la puerta. La mierda. ¿Eso dónde? ¿En Guatemala? No, con un revólver. Con rifles, con arma de guerra, digamos. Claro, sí, muy pesado, largo, muy pesado. Unas matracas que no las vi en mi vida. ¿Y los Malón en ese contexto respetan las normas? Porque ustedes no tienen aspecto de ser respetuosos. Hemos tenido unas salidas clandestinas ahí. ¿Ah, sí? Encapuchados. Sí. Salieron de noche, se animaron a salir de noche. Pero estaba heavy, de verdad. Estábamos cerca del hotel donde habían matado a Facundo Cabral. Y claro, y estaban con toda esa paranoia, viste. No, tenemos miedo. Pero te la rebuscaba. Igual en algunos lugares creo que era al revés también. Decían, muchachos, no salgan, porque decían, no salgan ustedes con esa cara. Claro. Los vecinos no van a querer, no van a querer salir ni a la puerta, claro. Que no sepan que son así, ¿no? Claro. O algo parecido. Cuéntenme sobre el regreso más esperado de este lanzamiento del show de, bueno, hace prácticamente un año, ¿no? Se va a cumplir un año dentro de muy poquitos días, 18 de diciembre del 2011, en el Malvinas Argentinas. Este fue el show del regreso, ¿no? Sí. Exacto. ¿Y oficial, qué? Tuvimos una previa que tocamos de sorpresa con Mega, cinco temas. Eso fue como un adelanto. Sí, y ese fue, digamos, la oficial, ¿no? ¿Y con qué se encuentra la gente aquí? Porque el lanzamiento se ve muy lindo, muy lujoso. Bueno, me imagino el show completo y ¿qué más? ¿Hay más cosas? Nada, le tengo que pedir, la verdad que a toda la paciencia que tuvieron los chicos, el público, porque tardamos mucho tiempo para sacarlo. Pero bueno, el hecho de estar girando y que esto realmente lo hacemos nosotros, el equipo de trabajo nuestro, por eso es que tardamos un poco, pero bueno, estamos muy contentos cómo ha quedado el arte. Bueno, es uno doble, viene un CD, viene un DVD, así que estamos muy contentos de nada. Abrilo, míralo, por favor. No, lo estoy mirando en este momento y realmente se ve tan lindo como está diciendo Pato. Ahí tiene unos bonus track también que, bueno, que me parece que está buenísimo que estén. Que los clips que estuvimos en los años anteriores, en los discos anteriores, que siempre se ven en los lugares que lo ves, se veían bastante mal, los recuperamos, los digitalizamos y lo pusimos porque era una buena oportunidad para que los pibes vuelvan a tener esos clips de Grito de Pilaga, de Castigador por Herencia, que los puedan ver bien y escuchar bien. Yo creo sí, que perdóname. Este DVD es como que para los que no conocen lo que es el heavy metal, acá está toda la pasión y todo el sentimiento metalero, ¿no? Porque si hay algo que tuvo Malón en esta vuelta fue eso, que Malón convocó muchísimos fanáticos, como fue en el Malvinas en este show, donde estaba lleno con 8.000 personas, pero eran 8.000 metaleros que iban a ver, o sea, no solamente fanáticos de Malón, sino que se volvió a juntar el heavy metal que hacía bastante tiempo que no se veía tan junto en un show de una banda nacional, ¿no? Claro. Y bueno, y acá que está reflejado la pasión y el sentimiento con que los maloneros cantan las canciones y cómo disfrutan los metaleros en un show en vivo. Algo de eso, bueno, la gente que escucha la radio ya pudo escuchar porque hemos puesto algunas canciones de este disco al aire y es muy impresionante cómo suena la gente, pero además viendo el lanzamiento, lo lleno que estaba en Malvinas, era una cosa de locos. Esta foto, yo no sé, yo me emociono viéndola. La foto de ustedes, sí, con el público atrás, ¿no? Increíble. Que está en el librito. La verdad Increíble. Que debió ser porque, digo, más allá de que ustedes tienen muchos años en la ruta y arriba de los escenarios, digo, este momento, ¿no? Llegar al show formal del regreso y ver que se llenó así y que salió todo como salió, lo que debió ser para ustedes. ¿Alguien lloró
Sí, todos nos emocionamos mucho y nos sorprendimos mucho. Y bueno, está buenísimo que esto haya quedado así, ¿no? Reflejado, documentado. Y también para muchos pibes que no pudieron llegar desde el interior del país, que hoy en Facebook y todos los lugares, estos sitios nos comentan. Y cuando salimos a esta vuelta ya no vamos a poder estar, pero todo nuestro apoyo. Bueno, para que toda esa gente también de alguna manera se sienta parte de esta fiesta mirándolo en su casa, que seguramente que los pibes que miran este DVD no solamente lo están mirando, sino seguramente en su casa cantan los temas y se sienten estar nuevamente en ese show, ¿no? Y bueno, y saben también que tienen la chance el 22, otra oportunidad, ¿no? En el Malvinas Argentinas, si no pudieron estar el año pasado. Mañana hay algo también muy interesante, que es un evento gratuito de Malón para sus fans en The End, y es la presentación del DVD. Cuéntenme sobre eso, por favor. Sí, lo que vamos a hacer es un evento gratuito. Ahí lo que se va a hacer es entregarle a toda la gente que ha comprado la entrada el DVD, y bueno, y el que quiera ir a comprar o que quiera participar de la venta, obviamente está invitado a ir. Nada, vamos a hacer una conferencia de prensa, algunas cositas, y vamos a pasar por primera vez el tráiler de lo que es este DVD, el regreso más esperado. Les quiero contar que el show del 22 en el Malvinas, bueno, va a tener escenografía especial, como es costumbre, y tengo entendido, van a estar tocando canciones nuevas. Va a haber el año que viene un nuevo disco de Malón. Seguro. Exactamente, sí, sí, sí. Estamos trabajando para eso. En febrero nos vamos a recluir a terminar de componer el disco. Y sí, van a tener alguna sorpresa a fin de año, obviamente. ¿Y qué pista podrían darnos sobre ese nuevo disco de Malón en relación a lo que ya conocemos todos de Malón? No, digo, no hay pistas. No, es una sola pista. Es un todo solo track. Muy fresco y espontáneo. Ajá. Nosotros todo este tiempo que nos estuvimos juntos, nos estuvimos planeando y hablando, bueno, cuando volvamos a hacer el... O sea, ni siquiera sabíamos que íbamos a hacer un disco. Todo... así como la primavera que revienta, ¿no es cierto? Revientan las flores, revientan los brotes. Sí, me queda clarísimo que no hubo especulación de ningún tipo, ¿no? Alrededor de esta vuelta de Malón. Y musicalmente también es que ya estamos volviendo a lo que dejamos en su momento, ¿no? Es que traemos canciones que teníamos guardadas. Nada, es así, elaboramos como una pizzería que elabora en el día, no tiene cosas guardadas en la heladera. No es como otras bandas, ¿viste? Hay otras bandas que regresan después de mucho tiempo y ya salen y al mes tienen todo un disco grabado. ¿Entendés? Ahí qué pasó, y vos te enteraste un mes antes que estén juntos y resulta que tienen todos los temas ya hechos porque hace un año que está. Lo nuestro fue así, nos juntamos. Vino Ariel, nos juntó y dijo, muchachos, quiero que vuelva Malón. Nos convenció la idea y nos juntamos y volvimos. Podría haber sido de otra manera. A lo mejor las cosas no sucedían como sucedieron y ya no estaban juntos, ¿no? Pero las canciones que vamos a tocar salieron después de que nos juntemos nuevamente y nos pongamos a tocar, ¿no? Zapadas del show, pruebas de sonido. De ahí fueron saliendo cosas. Y bueno, estos son los temas que vamos a presentar. Lo último que les pregunto, ¿quiénes son todos esos señores grandotes que están del otro lado del vidrio? Lo pregunto porque, digo, no sé. Esos son los guardaespaldas. Esos nos quedaron de Guatemala. El efecto colateral de Guatemala. Perfecto. El de lente es el capo de la mafia. Bien, perfecto. Gente amigable, sí. Digo. Puedo salir del estudio tranquilo. Tanto los plomos, la gente que labura con nosotros. Soy amigo de ellos, sí. Conmigo está todo bien. Perfecto. Los que están ahí afuera son parte de Malón, ¿no? O sea, bien. Malón, nosotros somos los músicos. Bueno, y la banda cada vez que sale está acompañada de managers, asistentes como Randy, Piñón, Marioco, lo tenemos al manager Ariel. Vamos, bien. Y acá también tenemos gente que no hace el aguante con la página de esta vuelta a Malón que tiene en Facebook como allá 30.000 plegarias. Maloncombativo.com, sitio web, ¿verdad? Pero también tengo entendido que están muy activos en Facebook, ¿no? Sí. Y Twitter y todo. Hay distintos sitios que... Twitty. Que bueno, como Víctor, que tiene, como te decía, 30.000 plegarias, Ayer de Soy Realidad. Muchos sitios hoy, distintos. Como ayer, muchos sitios que de fanáticos de Malón, ¿no? Muchachos, son las 3:30. Yo creo que sería el momento conveniente para que se vayan para arriba, como para que tengamos esas 5 canciones de Malón antes de que termine el programa. ¿Estamos de acuerdo? Ningún problema. Dale. ¿Quieres agregar algo? Sí, por supuesto. Yo quisiera, mira, justo es un día muy especial, el cumpleaños de una persona muy querida para mí. Epa. Quería saludarla a Laura por el cumpleaños. ¿Sabes que estamos? Bueno, chicos. Laura, desde acá. Sí. Ah, le cantamos. Me hiciste acordar, Tano, el cumpleaños de mi hermano ahí también.
Bueno, ¿viste? Qué bárbaro. El día del nacimiento de Gardel. Se cuenta todas esas cosas y se olvida de estas cositas que son importantes y que después, ¿y por qué no? No, lo dije, bueno, acá lo dije. Hay un corazón tierno, detrás de tanto metal hay un corazón tierno. Muchachos, muchas gracias, ¿eh? Y tenemos a Malón en vivo en instantes. Gracias. Gracias. Somos un grito primal, demoliendo el silencio. Somos Rock and Pop. 95.9. Donde el rock.